pagan, ¿eh? Los vascos estamos aquí de esta pasta. Sí, lo vemos sobre, hemos puesto un par de paneles para explicar toda la obra. Bueno, vamos a ver en primer lugar la situación actual de Santa Marta en tema de depuración y de aguas residuales. Actualmente la Santa Marta tiene una depuradora de aguas residuales que puede tener ya cerca de unos 20 años y aunque está en funcionamiento esa depuradora ya está obsoleta y da muy bajo rendimiento. Entonces, esta depuradora, la actual, se encuentra localizada en este punto, ¿vale? Ahí es donde estaría el punto de vertido número uno, porque en total hay dos puntos de vertido. El número uno, que es justo la salida de la depuradora, y hay un segundo punto de vertido, que es en esta zona, donde se le hace un pequeño tratamiento que tampoco cumple con los requisitos que actualmente debería cumplir para poder verterse. Este recoge el 90% de los vertidos de aguas residuales de Santa Marta y aproximadamente el 10% en este punto. Es otra vaguada diferente. Entonces, nosotros en el proyecto lo que tenemos incluido ha sido unificar, estar incluidas las obras para unificar los dos vertidos y una nueva depuradora ya con las exigencias para verter, con las exigencias actuales y demás. Entonces, tenemos en total casi 5 kilómetros y medio de colector. El colector principal, que es el que recoge el vertido número 1, que sigue este trazado que se ve aquí hasta donde estamos, que estamos en la zona de ubicación de la depuradora. En total son unos 2.800 metros de colector de diámetro 500 en PVC estructurado. En este punto se uniría con el colector que recoge el vertido número 2. El vertido número 2 está situado en este punto. Hay que hacer una pequeña estación de bombeo, hay que salvar un desnivel de 35 metros hasta este punto. En total aquí son unos 1.100 metros de tubería de polietileno de diámetro 200, una tubería de impulsión. Impulsamos el agua hasta este punto, donde existe una arqueta de rotura de carga y a partir de aquí, por gravedad, a través de un colector de 315 de diámetro, también de PVC estructurado. Este tiene aproximadamente unos 1.250 metros hasta su unión con el colector principal, más o menos a la mitad del trazado. Y ya desde aquí se unifican todos los vertidos y continúan hasta la depuradora, que es donde estamos ahora mismo. Se situaría pues, a una distancia de unos 2 kilómetros 200 del pueblo, más o menos, la distancia a la que estamos. Con el tema, lo más destacable, porque las obras comenzaron a ejecutarse precisamente por los colectores, sobre todo el colector principal. Aquí teníamos constancia de que atravesábamos una zona que en la carta arqueológica había una villa romana identificada. Entonces, justamente hubo que hacer un seguimiento arqueológico, hubo un arqueólogo a pie de obra desde el inicio de los trabajos y justo cuando llegamos a esta zona, pues aparecieron restos. Entonces hubo que parar las obras de hecho han estado paradas bastantes meses. Ha habido que hacer primero descubrir lo que había, se puso en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio y la Dirección General de Patrimonio nos dijo que había que hacer excavaciones arqueológicas, justamente lo que sería la traza del colector a zona digamos, afectada por la obra. Entonces aquí ha habido durante 3 meses y medio, ha habido arqueólogos trabajando, se han descubierto en total 37 tumbas, se han levantado las 37 tumbas, se han identificado los restos. Y ahora mismo la situación en la que estamos, todo esto ya está levantado, identificado,
Se ha presentado ya la memoria en patrimonio y estamos a la espera de que si entre esta semana y la que viene nos den ya el permiso y terminar el colector principal en este tramo, porque el resto ya está ejecutado, y el colector secundario también sería lo único que faltaría de ejecución de colector. Y bueno, y para ver un poco más lo que es la depuradora, bueno, la estación de bombeo está todavía sin ejecutar, se van a empezar los trabajos ya en este mes, que sería lo que quedaría de esta parte. Y ahora mismo lo que vemos aquí de la depuradora, lo que está por ejecutar, está ya toda la obra civil, pues está prácticamente más de la mitad de la obra civil ejecutada, y se ha empezado en diciembre, no, se ha empezado a final de diciembre, principio de enero, el montaje de algunos equipos. La tolva se ha montado en esta semana, los decantadores, que luego lo veremos también, y bueno, pues en 3-4 meses se podrá terminar lo que es el montaje completo de los equipos y terminar lo que es la civil. Bueno, voy a contar un poco en qué consiste el tratamiento en la depuradora y cada una de las partes de la depuradora. Estamos ahora mismo, este es el tanque de tormenta, estamos ahora mismo situados en este punto. Aquí tenemos la llegada del agua, este sería el pozo de grueso. Todo esto va, es lo que vemos allí. Se ven todos los pilares porque está hecha la cimentación y los pilares metálicos de la estructura. Todo ello va dentro del edificio de explotación que está pendiente por ejecutar, que probablemente en este mes se empiece a hacer todo lo que es el cerramiento. Entonces, dentro de ese edificio de explotación es donde se encuentra la llegada de la obra de llegada y todo lo que es el pretratamiento. Este sería el pozo de grueso, la llegada del agua, pozo de bombeo. Desde aquí bombeamos, bueno, pasamos a una zona de aliviadero porque la depuradora está dimensionada para el pretratamiento, para lo que es 3 veces el caudal de año horizonte, y sin embargo los colectores están dimensionados para 10 QM. Esa diferencia es la que verteríamos al arroyo, pero previamente, tras haber pasado por un tanque de tormenta, que lo que pretende es, digamos, eliminar los arrastres de las primeras aguas de lluvia. El tanque de tormenta, que es este elemento que está aquí, está ejecutado, tiene en total unos 450 metros cúbicos, y lo que pretende es eso, albergar las primeras aguas de lluvia, hacer un desbaste previo a lo que es su vertido. Incluso las que quedan aquí almacenadas de nuevo se reintegran en lo que son los canales de desbaste para hacer ya todo su tratamiento cuando pasa el aguacero. Continuando lo que es el pretratamiento, en esta zona se están ejecutando ahora mismo, que lo vemos allí, están el armado colocado, cada de grueso y un tamiz de fino, y en el manual, simplemente una reja manual en caso de que haya fallo de canal automático, que falle alguna en la reja, el tamiz, o haya algún fallo eléctrico. Seguidamente, bueno, los canales lo que se elimina es los gruesos, los finos, y pasaríamos directamente a los desarenadores y desengrasadores, que son dos líneas, que son las que vemos allí ejecutadas, esas sí están hormigonadas ya, donde realizamos lo que es la eliminación de las grasas y de las arenas. Las arenas recogidas van a un clasificador de arenas que también se sitúa al lado, dentro del edificio de explotación, y las grasas se van a parar a un concentrador de grasas para eliminar agua, y van también situadas dentro de lo que es el edificio de explotación. Digamos, todo ese edificio, que va a ser una estructura metálica, está destinado, ya digo, a lo que es la llegada del agua y al pretratamiento. Y aquí lo que vemos son una pequeña sala de soplantes para albergar las soplantes, las tres grandes, que son las que aportan el oxígeno a los reactores biológicos para el tratamiento biológico, y las tres pequeñas, que son las que aportan el oxígeno para lo que es la aireación en los canales de desarenado, con el desarenado desengrasado. Bueno, una vez que se ha realizado el pretratamiento, está, ya digo, dimensionado para 3 veces el caudal medio en el año horizonte, el agua pasaría a lo que sería ya el tratamiento biológico. Está dimensionado para 2 veces el caudal del año actual. Esa diferencia que hay, en caso de que el pretratamiento está dimensionado, ya digo, para el año horizonte, iría directamente a vertido. De hecho, hay un bypass entre lo que es el pretratamiento y el tratamiento biológico. El tratamiento biológico, bueno, pues se hace, como podemos ver, hay dos líneas. Hay dos reactores biológicos, es un tratamiento por fango activo, aireación prolongada, de baja carga. El oxígeno necesario para el tratamiento se aporta a través de una soplante, se colocan unas parrillas de difusores dentro, que son las que distribuyen el oxígeno dentro de la masa de agua, dentro de los reactores biológicos, y aquí es donde, digamos, se realizaría el tratamiento biológico en sí.
de los reactores biológicos, el agua pasaría a los dos decantadores. Existe la posibilidad que tanto funcione, se ha dado flexibilidad para que durante la explotación tanto pueda funcionar un biológico con cada decantador, incluso se intercambien, o incluso si uno de ellos se quiere limpiar y se quiere no tener operativo, que pasase el agua de un biológico a los dos decantadores. Bueno, se ha dado esa posibilidad. Y en los dos decantadores lo que se hace es que se sedimenta todo el fango, y parte de ese fango se extrae y pasaría a la arqueta de fango que se situaría en este punto. El agua clarificada pasaría a través de la cámara de cloración. En su caso está previsto dosificación de hipoclorito sódico si hubiese que clorar el agua, que no se suele hacer normalmente, y desde aquí directamente al vertido del arroyo, que se situaría en esa dirección. ¿Vale? Se uniría con el aliviadero, con el bypass general de la planta, y iría directamente al arroyo. Este es el tanque de tormenta del que hemos hablado previamente. En caso de lluvia, el agua se acumularía en él y luego de nuevo se bombearía a lo que sería el desbaste de la planta y al pretratamiento. Y bueno, ya lo único, esa sería en cuanto a la línea de agua. Y la línea de fango, los fangos vienen a la arqueta de fango, parte de esos fangos se recirculan a los reactores biológicos y el exceso ya, digamos, ya se lo bombearíamos hasta el espesador. La línea de fango pues, comprende precisamente lo que es un espesador para eliminar parte del agua del espesador. Se bombea los fangos a este edificio donde va situada una centrífuga para el secado, y este edificio solamente albergaría lo que es la centrífuga, las bombas para pasar el fango de la centrífuga a la tolva, y lo que es el equipo de preparación de poli necesario, de polielectrolito, para poder hacer el secado en la centrífuga. En este punto donde se sitúa la tolva de fangos, que la vemos allí situada, eso sí se ha colocado en esta semana. Y esto que vemos aquí serían los equipos de desodorización. Está prevista la desodorización del edificio de explotación del espesador y del edificio de deshidratación. Unas cositas quedo por aquí. Bueno, y bueno, ¿a qué porcentaje está la obra hecha ya? Ahora mismo estaría del orden, lo que es la obra civil, prácticamente los colectores están prácticamente finalizados. Y la obra civil queda terminar los elementos, lo que son los edificios, y bueno, ya la urbanización, que sería al final, lo que son las redes internas, que están parcialmente hechas. Y luego el montaje de equipos mecánicos y todo el tema de la línea eléctrica también, que eso está sin hacer. Aproximadamente, bueno, en cuanto a certificado, hay 1.200.000 euros certificados frente a los 3.200.000. ¿Eso es inversión de la obra o de asistencia técnica más expropiaciones? ¿Qué es eso? No, esto es de la obra exclusivamente, incluido IVA. Es el presupuesto de adjudicación. Que después tenemos ahí. Exacto, es el presupuesto de adjudicación. Es decir, que la inversión al final siempre es mucho mayor. Claro, esta es el presupuesto de adjudicación con IVA. Con IVA no está ahí puesto la inversión en asistencia técnica, no, ni en redacción de proyecto. No, eso no está puesto. Eso es exclusivamente lo que es la obra. Expropiaciones ha habido que hacer, ¿no? Sí, ha habido que hacer la expropiación de la DAR y todo el trazado de colectores también. El trazado de colectores, en total han sido casi 5 kilómetros de colectores, sí ha habido bastante expropiación, ha habido bastante terrenos afectados. ¿Y la fecha de finalización prevista? Pues ahora el 22 de enero se cumpliría un año. Tenemos 20 meses en total de plazo contractual. Tendríamos todavía 8 meses. En principio, con las previsiones que tenemos, entre abril y mayo, porque el montaje de los equipos, como la mayoría de ellos están ya fabricados y están pedidos y demás, en 3-4 meses estaría realizado. O sea que si no hay ningún fallo de nada, incluso acabaríamos antes de plazo. El único inconveniente que podemos tener es la línea eléctrica, que está todavía sin ejecutar, porque tenemos un problema con la distribuidora local, que porque inicialmente... ¿Aquí hay una distribuidora local? Sí, local, privada, Villalba y Santa Bárbara. En principio, cuando se redactó el proyecto en 2009, nos dieron un punto de enganche y nosotros hicimos nuestro proyecto, nuestra línea eléctrica prevista desde ese punto de enganche, y de hecho están todas las expropiaciones hechas y demás. No lo hemos podido ejecutar porque cuando hemos ido ahora a poner en conocimiento el tema de la ejecución de la obra, nos dicen que no nos dejan enganchar en ese punto porque no tienen suficiente potencia. Y me parece que es Endesa la que no les da más potencia y tal. Entonces estamos ahí ahora mismo en conversaciones entre industria y distribuidora local, y eso es lo que nos puede a lo mejor retrasar un poco la finalización de la obra, porque no sabemos cuándo vamos a poder hacerlo. Respecto a...
partida de explotación, donde va toda la hora de llegada del prelevamiento, que es, digamos, lo que está un poco menos avanzado, aunque en esta semana, no sé si en esta semana ya no, hoy es jueves, pero la semana que viene o la otra venían ya las placas de cerramiento para ir avanzando en ese edificio. La cuelga de Pablo, hay que equiparlo luego, la verdad es que viene en proyecto un equipamiento para el laboratorio bastante, bastante grande, bastante interesante para hacer otro tipo de analítica. Esto, como veis, hasta ahora, esto se ha hecho en el mes de diciembre, en noviembre y diciembre. Ahí han ido rellenando parcialmente. No, si todo esto estaba abierto, totalmente abierto, para poder ejecutar los decantadores. Y una vez que se han hecho los decantadores, se han ido rellenando ahí. Y ese es el canal, verán, de aquí lo ven, el canal de recogida de los decantadores que se hormigona después. Llevan ya un montón de años haciendo equipos. ¿Y hacen equipos fuera de Extremadura? Sí. También. Sí. Tienen acuerdos con empresas grandes como Sacyr, Dragados. Este tipo de... Ellos hacen calderería pura y dura y luego los equipos de comercio pues se lo compran a la ABS de turno o a lo que sea. Pero lo que es calderería es todo, lo fabrican todos ellos. Y otros son un poco... ¿Qué tenéis? ¿Una televisión local? ¿Tú crees? ¿La marca? Yo también llevo ahí. Entre 70 y 70. Yo he hecho varias obras, como técnico y como político. Claro. Y claro, la timidez, no exageras el tiempo. Y entonces las tumbas ya se han levantado, se han evaluado, se han estudiado, se ha hecho una memoria donde se recoge el estudio antropológico de los 37, individuos que han aparecido, y ya nada más que a la espera de que nos den el permiso. Había restos. Se han encontrado, tengo unas fotos en el coche, las voy a enseñar ahora, se han encontrado collares, algunos anillos, pulseras que se enterraron junto con los de ajuares, cerámica, restos de cerámica, todo eso se ha encontrado en la... Los restos se los han llevado ya, de ahí ya no hay nada. Ya está todo desmantelado, nada más que para que cuando nos den permiso pasar con la máquina, al museo arqueológico se lo han llevado todo. Así se encontraban las tumbas. Sí, y luego ya cuando piedra, quitaban las tejas, las tejas típicas romanas, se quitaba y aparecía el esqueleto. Limpiaban y demás, lo fotografiaban, lo valoraban. Catalogado. ¿Y cómo lo sacaban? Porque se no, hueso a hueso, y de hecho había algunos que... Y después se componía. 37 tumbas. Esto es un muro, el resto de un muro. ¿37 esqueletos? Sí. Ha habido, no sé si eran dos o tres incineraciones. ¿Cómo que? Había dos o tres generaciones. Sí, sí. Mira, esta digamos sería lo típico como se hace en el... Sí, se veía el resto de oscuro de haber hecho la cremación. Dice que del siglo II. Del siglo II o III después de Cristo. Así que era una vía romana que supuestamente la había ahí en esa... Siglo tontería después de Cristo. 1700. No, aquí ha habido un trabajo de ir sacando uno a uno. Bueno, así hasta, bueno, se han encontrado muchas vasijas, mucha cerámica, restos de cerámica, y luego también se han encontrado ajuares
que yo los he visto algunos aquí. Susana Díaz se llama. Estaban llenas de tierra, pero no la vaciaban porque decían que luego querían hacer el estudio, porque normalmente había restos de alimentos en el interior y querían hacer el estudio para ver qué lo que era. Estos son anillos. Este sí lo he visto yo, me lo enseñó Susana un día que vine a la obra, es de oro. Este anillo es de oro, los demás no, pero este sí es de oro, otros son de bronce. Digamos, el collar y el anillo, digamos, lo más relevante, la verdad. El anillo de la dueña y todo. Sí, sí, sí. Y la mayor de mujer adulta. Y luego pulsera, algunas de estas eran esto de niño. Esto de los anillos de las mujeres que viene del antiguo. Sí, ya. Pero esto tiene ya mucho tiempo. Y estas son pulseras que estas se, se